En su concepción humanista, la Universidad de Costa Rica no puede permanecer ajena a todos los procesos culturales que están en las diferentes provincias. En este sentido, en Guanacaste, la Universidad de Costa Rica no ha permanecido ajena, sino ha permanecido inmersa en el fortalecimiento, la revitalización, la enseñanza y la difusión del patrimonio cultural guanacasteco. Sede de Guanacaste, al rescate del folclor pampero. La Etapa Básica de Música es un proyecto que ha albergado siempre niños y jóvenes. Desde su creación ha procurado que la educación artística esté muy ligado, contextualizado a la comunidad guanacasteca. La idea es justamente acompañarnos en un proceso de aprendizaje en donde los estudiantes no solamente vienen a danzar, y no solamente la danza folclórica, sino que además ellos aprenden de elementos que les van a permitir tener herramientas para luego que van a sus comunidades poder profundizar aún más en sacar adelante sus propios proyectos culturales. A mí me parece excelente, ¿verdad?, que la U nos permita mantener las tradiciones de nuestra provincia, de nuestro país, ¿verdad?, para no dejar que se pierdan, y pues también son espacios que nos permiten a nosotros como estudiantes no solo estar con la presión de los cursos, ¿verdad?, de la universidad, sino también de seguir fortaleciendo la cultura que nos identifica como provincia, como país. El aporte principal de la Etapa Básica de Música creo que ha sido esa labor de rescate y difusión. Lo que hace unos años tal vez pudo estar a punto de perderse, pues ahora han habido personas que se han interesado en mantener vivas estas tradiciones, nuestras raíces, ¿verdad?, y fortalecerlas. La Universidad de Costa Rica promueve la conservación de los procesos culturales de nuestras regiones con la revitalización y la enseñanza de nuestras raíces.